bien, el lunes 8 de septiembre de 2014. El saludo fraterno a todas las personas que se informan junto a nosotros a través del semanario Noti Girón por las pantallas de Girón TV y Chabelo TV, como también a quienes nos siguen en cualquier parte del mundo por las redes sociales y portal web de Achira. La bienvenida a nuestros compañeros de labores y también a Tatiana González. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches, Soledad. Como siempre, es un gusto iniciar la semana informándonos aquí en Noti Girón. Les recordamos que este semanario informativo contiene material y informativo o de opinión y P publicitario. Todos ellos categoría A, apto para todo público. Les invitamos a participar de la transmisión en vivo mediante mensajes de texto al 098-488-6690. O también puede llamarnos al 2275-573. También puede hacerlo con mensajes vía Facebook en achiras.net o en Twitter arroba eloy-achira. Y con CESACEL llegamos a todo el mundo gracias a la tecnología de internet banda ancha disponible para la región austral y principalmente los cantones de Girón y Santa Isabel. Mayor información en las oficinas de Girón TV y Chabelo TV. Continuamos y en forma gradual arrancó el año lectivo en el Cantón Girón y con ello también llegaron inconvenientes en la asignación de cupos para los colegios. En esta ocasión el problema surgió en el ahora denominado Unidad Educativa Temporal Ciudad de Girón, donde decenas de padres de familia aspiraban que ingresen sus hijos al octavo de básica. Más mediante el nuevo sistema fueron ubicados en el Colegio Alejandro Andrade. La rectora del plantel indicó que este inconveniente no es responsabilidad de las autoridades del plantel, sino de organismos superiores. Thank you.
¿Cuántos estudiantes están aceptados aquí en esta institución o fueron aceptados mediante este sistema? Los doctores de este plantel, las autoridades del plantel, ¿qué es lo que han resuelto y cuál es el mensaje que darían a los padres de familia? Padres de familia que aspiraban que sus hijos ingresen al Ciudad de Girón acudieron a las autoridades para demostrar su malestar y piensan que se están violando los derechos de los estudiantes para elegir el plantel donde quieren estudiar. Dialogamos con un representante de los padres de familia y esto fue lo que nos dijo. Hoy solicitamos información a través de la Jefatura Política y esperamos tenerla para la próxima semana. Thank you.
Estamos de regreso. Les recordamos que Girón TV suspenderá el servicio a todos los abonados que estén en mora a partir de 2 meses. Les pedimos ponerse al día para evitar estos inconvenientes. En este instante vamos a un primer espacio publicitario. Al regresar del mismo estamos con más importantes informaciones. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa, elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Ahorros. Como socio y propietario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, su dinero siempre está seguro en su cuenta de ahorros, sin costo de mantenimiento, con las mejores tasas de interés, ganando mayor rentabilidad a plazo fijo y permitiendo depósitos y retiros en cualquier ventanilla de nuestras agencias. Créditos. Obtenga créditos de consumo para cubrir sus necesidades a las tasas y plazos más convenientes. Microcréditos para mejorar su negocio. Créditos del migrante que permitirán cristalizar todos sus proyectos. Construya, repare o remodele su casa con nuestros créditos de vivienda. Crédito emergente, el cual le ayuda a solventar sus necesidades menores de forma inmediata. Servicios adicionales. Realizar transferencias internacionales de dinero mediante RIA, un servicio seguro, confiable y eficiente. Transferir dinero a otra persona del Sistema Financiero Nacional. Acreditación de sueldos directamente en su cuenta de ahorros y realizar pagos de tarjetas de crédito. Pagos al personal de su empresa a través del servicio Pago de Nómina. Acceder a nuestra ventanilla compartida en la ciudad de Cuenca, donde puede realizar sus depósitos, retiros o pagos de créditos. Realizar depósitos en nuestras cuentas de bancos locales para que transfieran a su cuenta en la Cooperativa Señor de Girón. Pago del bono de desarrollo humano a nuestros socios y clientes. Pago de giros a nuestros socios y clientes a través de Delgado Travel. Seguro de desgravamen, con seguros del Pichincha y tramitado por Mosmaco Compañía Limitada. Beneficio que cubre la deuda pendiente que el titular de la cuenta mantenga con la cooperativa, al igual que gastos de sepelio, liberando de responsabilidad a sus familiares y garantes. Acceder a las instalaciones del Salón de Eventos a un precio económico en el Cantón Girón. Canastilla y regalos para las socias y sus bebés recién nacidos y mucho más. Somos una cooperativa de ahorro y crédito comprometida con el desarrollo de sus socios mediante la prestación de servicios financieros oportunos y de calidad. Nuestras agencias en Girón, Cuenca, San Fernando, Paute, La Asunción y San Gerardo cuentan con personal y directivos comprometidos, amables y capaces de enfrentar con honestidad los retos actuales, incidiendo con responsabilidad en la construcción de un mejor futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Nuestro mayor compromiso, el desarrollo de nuestros socios. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La
La falta de agua en estos días en Girón, principalmente en horas de la noche, tiene su fundamento, según se dio a conocer en la sesión del GAD municipal de Girón del pasado jueves. El técnico de servicios público dio su versión. De parte de los concejales y alcaldía, se acordó declarar en emergencia al sistema de agua potable y se afirmó que los cortes continuarán de acuerdo a un horario. El proceso de retirada del agua potable es que anteriormente esta planta estuvo funcionando con un proceso un poco no adecuado, debido a que se estaba tratando un porcentaje y otro porcentaje estaba mandando directo a solo a la filtración, el cual baja, o sea, no garantiza la calidad de agua. Ahora el fin es mantener una calidad de agua potable y se está procesando al máximo lo que da la planta ahorita. Es, no se puede dar ya más agua, no se puede producir más porque estamos al límite. Entonces esto está generando de que los tanques ya no se nos estén llenando, porque si abrimos más el ingreso a la planta vamos a generar lo mismo que estaba antes. Mandar el agua y no va a ser el proceso adecuado y la calidad va a ser baja del agua potable. Entonces ahora la meta es mantener esa calidad y una de las sugerencias que hago es hacer ya una ampliación ya de forma inmediata de la planta, que serían los flóculos, sedimentadores y dos filtros más, puede ser, pero sería hacer ya un estudio ya lo más urgente. Sí, justamente el vertedero. No sé, podemos incluso un día subir y constatar que el vertedero de ingreso al agua está prácticamente al límite donde trabaja la planta ya. No podemos ingresarle más agua, porque ya digo, afectamos más que todo la calidad de agua. Este es el máximo, pero ¿cómo es que con ese máximo de agua teníamos de más? El asunto que nos cuenta allí, que estaba mezclando agua tratada con agua que pasaba directo porque faltaba agua. Entonces, todo lo que se hacía con el gasto de potabilizar el agua, al mandar agua directa, porque falta agua, porque la planta ya no da más, entonces era un cuento de que estábamos tomando agua potable, porque se mezclaba el agua tratada con el agua que va directo, ¿no? Entonces ya ahora se da esta situación de sequía, y cuando se ha evitado esa agua directa que se mezcle con el agua tratada, entonces hoy sale a la verdad de que finalmente la planta tiene llegada al tope máximo de producción de agua potable. En este caso, como dice el señor alcalde, la idea es manejar ya de una manera más responsable y garantizar la salud de toda la ciudadanía más que todo. Esta circunstancia se nota ahora. ¿Qué pasó en los meses anteriores? Que no había esa ausencia de agua en ciertas horas. No es de esta semana o de la otra que ya racionalizamos este sistema de que pasa. Ya estamos cerca de los 2 meses. Es decir, ahora aumentando más el consumo, pero sí se notando que ha ido bajando poco a poco, y ahora hemos llegado a los, digamos, topes de los tanques que nos está llenando. No sé, ¿cuántos años tiene de vida esa planta? Que es nueva. 2005 es la planta. 2005. Sí. No, es que el estudio sobre... en aquel entonces le hicieron más la parte urbana y más el crecimiento, pero no consideran las comunidades que están sirviéndose ahorita del mismo proyecto. Siendo realistas, pues para construir otra planta va a tomar tiempo, ¿no? Va a tomar tiempo y... No sé, yo digo, o sea, pensando así, porque es un clamor de la gente que no tiene agua. Si es que esos análisis de pronto no han sido tan malos, digamos así, o desfavorables, de pronto se podría tomar esa opción. Aparte de que se tiene que, yo pienso que hay que hacer un control estricto del uso racional del agua. Pueden generar problemas, estamos llegando a los parámetros que son los aceptables dentro de la norma, pero hay ciertos parámetros físicos que no puede cumplir. En eso hay que mantener la calidad, porque podríamos tener agua pero no potable. O sea, si es pasar como antes, hacer vamos a pasar y no hay problema. En ese sentido, declararnos en emergencia y dentro de ello proceder a la información de los costes de agua que se van a tener a ciertas horas para almacenar información para precautelar a la gente que no gaste, y si gasta, sancionar como así está la ordenanza. Porque tengo entendido que esta ordenanza es
¿qué puedo decir? Muy débil, ¿no?, en la sanción. Está en vigencia, pero no hay quien lo haga, cumplir. Yo creo que más bien hay incluso, no sé si sería el rol, pero por último, hasta como chisme hacia el comisario, sería urgente también, recuerdo que en el presupuesto está aprobado los guardias ciudadanos. Telefónica, nos pusimos en contacto con el ex director de servicios públicos, ingeniero Adrián Espinosa, quien hizo conocer su verdad con respecto a este tema del agua potable. El profesional prestó sus servicios por 5 años durante la administración municipal del ex alcalde Jorge Duque. Escuchemos su versión.
Vía redes sociales, también el profesional encargado de agua potable, Patricio Ávila, ha comentado lo siguiente. Lamento por la información tergiversada en relación a la calidad del agua. Debo mencionar que el agua cumple y ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la norma INEN 1108 para agua potable. Y esto lo corrobora el análisis realizado durante todos los años en los laboratorios de ETAPA, UDA y los análisis diarios en el laboratorio de la planta de tratamiento. El agua que consumimos es de calidad. Si por supuesto es un criterio errado por parte del ingeniero Pizarro, el bioquímico responsable de la planta de agua potable es el que conoce los procesos de tratamiento y los aplica en función de los análisis microbiológicos y físico-químicos. Nunca se ha mezclado agua sin tratar con agua tratada bajo ninguna circunstancia. Y para concluir con este tema, tenemos un boletín de prensa que nos hace llegar la Municipalidad del Cantón Girón. Dice lo siguiente: el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Girón da a conocer a la ciudadanía gironense que durante el mes de septiembre habrá racionamientos de agua en el siguiente horario: de domingo a jueves de 11:30 de la noche a 3:30 de la mañana, es decir, en horas de la madrugada; el viernes de 1 a 3:30 de la mañana. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón pide disculpas a la ciudadanía, ya que se ha suscitado un problema de desnivel en los tanques de reserva del agua potable, y con los racionamientos programados se logrará obtener los niveles requeridos para volver a brindar un servicio las 24 horas. Los técnicos del GAT Girón están tomando las medidas necesarias para continuar brindando el líquido vital de calidad. Además, se pide a la ciudadanía en general que contribuya al uso racional del agua. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón continúa trabajando en la organización del campo Traviesa 8K, a desarrollarse el 4 de octubre. El viernes 5 de septiembre se cumplió con la presentación del plan de contingencia, a la cual fueron invitados policía, hospital, comisaría, municipio, Cruz Roja. Sin embargo, solo dos instituciones enviaron a sus representantes.
Bueno, y todo marcha sobre ruedas para el Festival Atlético 8K, la carrera de campo traviesa que están organizando los bomberos Girón para el próximo 4 de octubre. Tatiana, ya está entrenando. Nosotros estamos ya tratando de ponernos al día en entrenamiento para poder acompañar a todas las personas que se inscriban, que quieren participar. Lo hemos compartido también en el noticiero de Santa Isabel, a quienes estén interesados para esta carrera que va a realizarse el 4 de octubre, pero imagino que usted también ya está al día, poniéndose al día. Desde luego, y ya estamos inscritos también. Y en Santa Isabel, Tatiana, también estamos inscribiendo, ¿verdad? Claro que sí. Las personas interesadas a participar de 8K de Bomberos Girón Campo Traviesa, pues pueden inscribirse en Larán Almacenes, se encuentra ubicado en la avenida Pasaje y Rafael Galarza. Bien, invitados toda la ciudadanía de Santa Isabel, de la Asunción, del Valle de Yunguilla, a participar de esta fiesta atlética y a inscribirse aquí en Girón, en la estación de bomberos, en la oficina de Achiras y también en Larán Almacenes. El agradecimiento a los auspiciantes que hacen posible esta programación, la motocicleta que será entregada o sorteada entre todos quienes cumplan los 8 kilómetros es cortesía de Larán. También tenemos 3 bicicletas, además de parte de Cesacel, $1,000 que serán repartidos entre los participantes también. Y recordarles que existen camisetas también. Claro que sí, para los primeros 500 inscritos tenemos camisetas, así que a inscribirse inmediatamente para que puedan participar con todas las de ley. El costo es de $5 y también les anunciamos que este día miércoles que contaremos 10 de septiembre, habrá un reconocimiento de pista. Las personas que deseen ir a ver por dónde va a ser la carrera, todo eso pueden hacerlo, concentrarse en la estación de bomberos este día miércoles a partir de las 4 de la tarde para empezar al reconocimiento y entrenar. Bueno, ya hemos visto gente que están practicando, que están queriendo mejorar sus tiempos, Tatiana, aquí. Bueno, el otro año también sucedió algo similar, donde toda la gente se incentivó para practicar deporte. Claro que sí, les recordamos que este evento se desarrollará el 4 de octubre, el costo de inscripción es de $5 y iniciaría exactamente a las... Por arrancar a las 10 de la mañana, pero desde las 8 ya se estará entregando las camisetas, entregando los números, mientras obviamente toda la gente estará disfrutando de la música que nos propondrá la centenaria banda de músicos del Cantón Girón, quienes también son auspiciantes de este evento atlético. Y desde luego, no hay que preocuparse tampoco de la comida, puesto que hay el festival gastronómico que organiza la Municipalidad del Cantón Girón y también el concurso del helado de palo. Una verdadera fiesta, y a quienes no puedan asistir, vamos a lamentar su ausencia, pero también tienen la opción de verlo a través de la señal de Girón TV y Chabelo TV en vivo y directo. Así que quedan cordialmente invitados, tanto Santa Isabel como Girón y todos los alrededores, a participar de este evento. Bueno, estaremos dándoles en el transcurso de los días mayores informes sobre cómo va desarrollándose la organización, y ya cuando se presente también el 8K Bomberos Girón 2014. Les recordamos que la farmacia de turno le corresponde a Farmacia Guayaquil, está de turno del 6 al 13 de septiembre. Pueden comunicarse al 2275-273 y la dirección es calle Antonio Flor y Córdoba. Con esto vamos a una pausa comercial y estamos de regreso con más información. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua,
giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La ordenanza para fraccionamientos en la zona de expansión urbana y área rural de Girón fue aprobada en primer debate por el Consejo Municipal durante la sesión ordinaria del último jueves y será socializada con la ciudadanía este sábado 13 de septiembre desde las 10 horas en el Salón del Pueblo, previo a que entre en segundo debate. Según Fausto Ávila, el presidente de la Comisión de Legislación, después de más de una década de reuniones, de una decena de reuniones de la comisión, se decidió presentar la ordenanza para su primer debate, por cuanto se resolvió el punto crítico en cuanto a qué tipo de fraccionamientos o lotizaciones dejan los porcentajes para áreas verdes y comunales. Según el presidente de la comisión, estaba en objeciones la postura del procurador síndico José Moscoso, quien defendía que los porcentajes para áreas verdes y comunales dejarían únicamente los fraccionamientos con fines urbanísticos, pero eso no está expresado de forma clara en el COTAD. Era su interpretación en conjunto de varios artículos sobre el uso del suelo estipulado en dicho código orgánico. Sin embargo, una gestión de los abogados del AME permitió conocer que existe un pronunciamiento oficial de la Procuraduría General del Estado emitido el 8 de junio de 2012, en el cual se manifiesta que la entrega mínima del 10% y máximo el 20% calculado del área útil del terreno urbanizado o fraccionado en calidad de áreas verdes y comunales establecido en el artículo 424 del COTAD corresponde exclusivamente al fraccionamiento con fines urbanos. Este pronunciamiento se dio porque cantones como La Maná, Santo Domingo y Gualaquiza consultaron a la Procuraduría si era procedente que estos municipios reclamen áreas verdes y comunales en las zonas rurales. Nótese que en dicho pronunciamiento aún se refieren al mínimo del 10% y máximo el 20% por el COTAD. Fue modificado en enero de este año y ahí se estableció en mínimo 15% y máximo el 25% del terreno útil. La comisión y el procurador síndico consideraron que esa diferencia de porcentajes no cambia el pronunciamiento oficial de la Procuraduría General del Estado. En la ordenanza que se presentó en el Consejo Municipal, los proyectos con fines urbanizables y las urbanizaciones dejarán para áreas verdes y comunales el mínimo establecido en la ley, el 15%. No dejarán dichos porcentajes cuando los terrenos a dividirse sean menores a los 1,000 metros cuadrados y los terrenos de participación hereditaria. La ordenanza está compuesta por 33 artículos y entre algunos de los temas más importantes son los lotes mínimos, área rural, lote mínimo de 1,000 metros cuadrados en las zonas consolidadas o cercanos al centro comunitario, el lote mínimo será de 300 metros. Zona de expansión urbana, lote mínimo 225 metros cuadrados. En el corredor de la Girón Pasaje, lote mínimo será de 500 metros cuadrados. También se considera los anchos de vías, mínimo 9 metros, incluido veredas. Además, están contemplados los requisitos administrativos, legales, técnicos, obras de infraestructura y procedimiento para los proyectos que presenten en la Secretaría Municipal. Por parte del alcalde se supo decir que esta ordenanza es una luz para el centenar de proyectos que reposan en la Secretaría, por cuanto no se da trámite a ningún fraccionamiento desde hace varios meses, pues se heredó un vacío legal. El Consejo Municipal acordó aprobar el segundo debate de esta ordenanza solo después de la socialización para recoger los criterios más acordes a no salirse de los parámetros de la ley. Es un boletín de prensa que nos hace llegar el concejal licenciado Fausto Ávila.
En este mismo tema tenemos un comunicado por parte del señor José Miguel Ushka Guamán, que dice lo siguiente: recibo un cordial saludo y deseo éxitos en sus funciones diarias. A través de su programa informativo Notigirón, queremos pedirse informe en lo siguiente comunicado. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón invita a la ciudadanía en general a la socialización de la ordenanza para fraccionamientos y urbanizaciones en la zona de expansión urbana y área rural de Girón, con la finalidad de dar a conocer bajo qué parámetros se ha redactado esta ordenanza previo a su aprobación definitiva. Esta socialización se llevará a cabo el día sábado 13 de septiembre del 2014 a las 10 de la mañana en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez. Atentamente, José Miguel Ushka, alcalde del GAD municipal del Cantón Girón. Continuamos con más informaciones y esta semana, la que feneció, no dejaron de presentarse los incendios forestales en la región que nos compete con medio de comunicación, que es el Cantón Girón. Vamos a ver unas imágenes y escuchar algunos de los detalles. Por dos ocasiones, la semana anterior se produjeron incendios forestales en las montañas colindantes a la Cascada del Chorro. El sitio es de difícil acceso y abarca grandes distancias. El poder llegar a este sitio se ha podido conocer por parte de los bomberos, quienes acudieron a sofocar el fuego el miércoles y sábado. Este último día el incendio fue monitoreado por la avioneta de bomberos Cuenca. Grandes cantidades de pajonales, vegetación primaria, árboles, chaparros se redujeron a cenizas, como también diversidad de vida silvestre. Estas zonas son páramos que protegen el agua y es donde mayor cuidado se debe tener, manifiestan las personas. De allí las necesidades de protegerlas. Sin embargo, la ansiada conciencia ciudadana no llega, como tampoco llega las sanciones hacia quienes provocan esta destrucción de la naturaleza. Y otro incendio forestal se registró en la comunidad de la Loma de Lentag el pasado domingo 7 de septiembre. El fuego amenazaba viviendas de la localidad. Bomberos Girón trabajaron por más de 6 horas en el lugar para evitar se propaguen las llamas, que arrasaron vegetación y mató a animales que no pudieron huir de las llamas. Hoy en la mañana los socorristas debieron retornar al lugar ante el reinicio del fuego. Un acto delictivo se produjo el pasado jueves en la calle Arturo Sandés, sector de Pambadel, donde delincuentes ingresaron en la noche a un negocio y se llevaron dinero. Los avezados rompieron las seguridades de una puerta trasera y retiraron una protección de la ventana para poder ingresar al inmueble. Los moradores dan cuenta que este no es el único acto que se reporta, hay más hechos que no han sido conocidos. Thank you.
En otro ámbito informativo, hoy en el Salón del Municipio se desarrolló una reunión entre autoridades locales del Ministerio de Salud y la asambleísta Liliana Guzmán. El tema que trataron fue con relación al Hospital de Girón. Al final, la incertidumbre se mantiene, para ello se cumplirán nuevas sesiones. Veamos. La responsabilidad nos une para mejor hacer o mejor entender el beneficio para nuestra sociedad. Y este es el tema de los hospitales, de los centros de salud, o lo que se dice la recategorización. El Ministerio en ningún momento habla de recategorizaciones. Ese término es extraño para nosotros. Nosotros decimos recategorización porque eso fue lo primero que nos dijeron hace más de un año. El Ministerio tiene una planificación territorial, como muchos otros ministerios, y que sabemos todos, responde pues a la planificación propuesta por sus planes, que sé que hace algo más de un año ya hubo un intento de socialización de esta planificación territorial, y sé que ese intento de socialización no fue muy exitoso. Hay cosas que han ido ocurriendo y que probablemente, más por la preocupación de algo que no ocurre, se han ido invisibilizando cosas buenas que se han ocurrido, ¿ya? Si hubiésemos querido ya eliminar, si hubiésemos querido eliminar ya el hospital como hospital, ¿para qué hubiésemos creado nosotros partidas de especialistas ahí? ¿Sí? Ahora, hay que entender qué significa cada una de estas cosas. Los ciudadanos no entendemos a veces mucho esto de que tipo A, tipo B, tipo C, que primer nivel, segundo nivel, nada. Lo que nosotros tenemos es, o sea, me voy al hospital cuando me duele la barriga o para que me atiende el especialista. Eso así hemos venido funcionando por 40 años que tiene el hospital aquí en Girón. Al iniciar de su intervención, usted decía, la propuesta inicial es una unidad de salud tipo C. ¿Esa propuesta sigue en vigencia? Sí, vigente, pero no está, digamos, en proceso de que se ejecute. Pero también explicaba y decía que para hacer una unidad de tipo de salud, de unidad de salud tipo C, se necesita 8.000 metros, se necesita para que se cubre una población de más de 50.000 a 100.000 habitantes. Uh-huh. Ya. Mi pregunta es, si es esa la percepción, entonces tampoco la unidad de salud tipo C debería ser aquí en Girón. No alcanzaría los criterios poblacionales y territorio para eso. Uh-huh. Todos estos diálogos y estas conversaciones y esos cambios que se hagan institucionalmente, lo que actualmente tenemos, ¿es para llevarnos hacia esta unidad de salud tipo C? Es para llevar a lo que la población necesite. ¿Qué puede ser menos que la unidad de salud tipo C? Vea, yo no pretendo, cuando le exponía las primeras reuniones hacia el alcalde un poco estos criterios, yo no pretendo convencer de nada, absolutamente nada. Yo comprendo perfectamente que todos los antecedentes técnicos y todos los indicadores que llevaron a tomar esta propuesta. Propuesto, porque no es una decisión que ya se vaya a ejecutar, que sin embargo ha levantado temor ciudadano y preocupación con todas las versiones ya anotadas. Pero sí hay algunos detalles que sí nos lleva a preocupar que estamos yéndonos hacia un cambio y que de pronto nos están queriendo hacer desaparecer esa necesidad. O sea, el mero hecho de que, hasta administrativamente, nada es autónomo aquí, o sea, nada es, no se maneja de manera independiente. El mero hecho de que ahora se tenga los temas de los especialistas, que no haya cirugía, o sea, todas esas cosas hacen sentir al ciudadano que nos están quitando la necesidad. Y mañana pasado el resultado va a ser, esa no es la necesidad, entonces por eso no estamos ahora. Porque antes, si bien es cierto, estaríamos subutilizados, que había un cirujano y que podía hacer las cirugías que corresponden en el momento, las había. Yo no sé cuántas, promedio uno día, tal vez, no sé. No sé cuál era el promedio, no tengo esos datos. Pero ahora ya como no tenemos, se deja ver como que ya no hay la necesidad. Pero no es que no hay la necesidad, es que ya no tenemos. Entonces sí preocupa a los ciudadanos que nos quieran llevar a un centro de salud tipo A, tipo B, no sé cuál sea el resultado final, porque esa es la necesidad de ese momento. Pero es que ya nos fueron amortiguando el dolor, pues. Ya nos fueron llevando poco a poco al disimulo, nos van llevando hacia ese resultado. Esas son esos actos son los que generan incertidumbre y preocupación a la población. Entonces yo sí pido que
que no digamos, vamos conversando. Sí, vamos conversando. Pero ya debemos de empezar en una base hacia dónde queremos llegar. Pero lamentablemente llevamos ya, creo yo, más de cerca de 2 años en esto de que no nos pueden dar una información clara. Claro, en el sentido que se diga, esto tenemos y hasta a eso queremos ir para brindar una mejor servicio de calidad. Si estamos hablando de una construcción del hospital, de cuántos empleados tenemos en el hospital y cuántos metros de construcción son, se va a triplicar la construcción. Pues podemos comenzar ya con el señor alcalde, que muy bien, el señor alcalde ya debe ir pensando también de la construcción del tipo C, pero ubicarnos ambos, tanto el Ministerio de GATS y también con ustedes, para decir, esto vamos a proyectar y esto vamos a hacer en Girón. Que Girón no desaparezca la atención, que mejore la atención. Sí, estamos preocupados porque el acuerdo ministerial 4920, aquí ya no consta nuestro hospital como hospital básico, sino dice dirección distrital 01D03, Girón a San Isabel. ¿Qué quiere decir entonces que ya no somos autónomos, que para comprar una escoba, para comprar cualquier cosa, tenemos que estar dependiendo de San Isabel? A eso va mi observación de que se debería tomar en cuenta que estratégicamente a Girón le corresponde un hospital básico, porque suena bastante ilógico que una persona que requiere, llega con una necesidad de salud al centro de salud 2, deba tomar referencia al hospital básico. Y tenemos entendido que el hospital básico va a funcionar, de acuerdo a este sistema, funcionaría en Santa Isabel. Y suena ilógico que ese paciente del C2 se distancie, al final de todo requiera una atención especial, es decir, al hospital de especialidades, al hospital general, deba primero pasar por el hospital básico y se aleje más. Digo, Girón fue la madre de todos los cantones, pero no puede ser que se quede desmantelado. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, hablamos del registro civil. Si aquí está toda la historia del ser humano que pobló originariamente todos estos pueblos y todos vienen acá, no podía ser que se desmantele y se vaya y se desaparezca, ¿no? Gracias a Dios hemos logrado. Así también Girón ha sido la madre en este tema de salud. Que dio a toda la cobertura. Hay una referencia importantísima. Cuando yo trabajaba en Pucará, la gente decía, yo me voy a Girón, porque ahí y realmente hay una atención especial aquí. No hacemos de menos a nadie, pero hay un referente histórico. Ahí ha habido una interpretación equivocada de este asunto, y más bien, en este momento, reafirma la doble condición que tiene el hospital de Girón. Ser un hospital básico, y ser una EOD. ¿Qué hacemos para que siga siendo el hospital de base? Obviamente que tiene que mejorar, que tiene que fortalecerse, pero como un hospital básico. ¿Qué debemos hacer? Entonces se mantiene absolutamente como está. Se está estudiando la determinación si se potencia como hospital básico o mejor. Pues yo creo que en ese término, ¿no? Y para de aquí en 15 profundizar lo que sería, incluso profundizar lo que hoy se tiene y pasar a... ¿Y para cuándo sería, sí, pero la reunión? Está planteando eso el jueves. Eso quería proponer para el jueves 18. No sé si que... Yo creo que estamos en 18 en la mañana. Claro. Sería claro. Desde las 9 y en adelante, hasta las 12. Sí. ¿Con quiénes sería institucional? ¿Con dirigentes de barrios, de pronto, para abrir un poco el... Yo... ¿O es más técnica? Es realmente muy, muy técnica. Ahora les presentamos las incidencias de lo que fue la elección de la reina de la parroquia La Asunción, acto que se desarrolló el día sábado 6 de septiembre. Es un gusto y un honor para todos los que hacemos la parroquia venir un justo homenaje a nuestra tierra que nos vio nacer y a la que también nos ha acogido mucha gente que vive y nos visita siempre. Esta noche tan especial vamos a hacer un homenaje a las reinas de cada uno de nuestros lugares. Y mucho más representado en 5 hermosas candidatas de distintas comunidades que nos han apoyado y que forjan, al igual que el resto de nuestras comunidades, el desarrollo de nuestra parroquia. Queremos agradecer también, de una manera muy especial, a todas las comunidades que se han hecho presentes esta noche con sus candidatas. Tenemos a nuestra primera candidata. Ella es
la señorita Jennifer Nicole Rodas Calderón. En esta noche tenemos la gran presencia, señoras y señores, de la señorita Yadira Fernanda Chacha Calcituya, a pasarela. Llamamos hasta nuestro escenario a nuestra tercera candidata. Ella es la señorita Daniela Maricela Yungalá. Cruzamos de mediante pasarela a la cuarta candidata. Esta noche tenemos la gran presencia de la señorita Yanel Eugenia Tirado Tolana. De invitar a nuestra quinta y última candidata. Ella es nada más y nada menos que la señorita Catherine Elizabeth Narváez Chávez. Muy bien, señoras y señores, dentro de ese grupo de cinco hermosas señoritas se ha elegido la señorita Turismo, que ha querido nada más y nada menos sobre la señorita Yadira Fernanda Chacha. Sí, señor, un aplauso. Ella es la señorita Turismo. A continuación, en el cuarto puesto, a la señorita Confraternidad. La nueva señorita Confraternidad de la parroquia en la Asunción ha recaído sobre la señorita Catherine Elizabeth Narváez. Sí, señor, un aplauso. Señorita Simpatía de la parroquia en la Asunción 2014-2015 ha recaído sobre la señorita Janet Eugenia Tirado Tolana. Un aplauso para ella. Y está en el segundo lugar, ¿no? Sí, señor. La señorita Amistad, ¿no? ¿Cómo es? Daniela Maricel y un pedazo. Un aplauso para ella. La reina de los parroquias de la Asunción. Bien, amigos, amigos televidentes, esto ha sido todo por la presente semana. Esperamos haber llegado con las informaciones que ustedes estaban necesitando, estaban esperando, Tatiana. Como siempre, es un gusto compartir con todos ustedes todos los días lunes esta información. Que tengan un excelente inicio de semana, el hoy. Buenas noches, amigos televidentes. Hasta el próximo día lunes.